Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a mi hogar. El día de hoy estoy súper ansiosa por enseñarles los tips y truquitos de decoración. Yo he ido a algunos shows aquí en Miami de cómo decorar y he aprendido muchísimas cosas que las quiero compartir con todos ustedes. Así que si tú eres nuevo, bienvenido. Si ya eres parte del canal, gracias por estar aquí y apoyarme. Vamos a comenzar y recuerden ver el video hasta el final y regalarme un like. Primer tip, la luz. Una buena iluminosidad cuando entras a una casa es muy importante porque le dará a tu espacio como elegancia, que luzca grande y limpio, es sinónimo como de grandeza y frescura. Yo no sé ustedes, pero cuando entra uno a una tienda, a un supermercado, muchas veces cuando ya son viejos, la iluminosidad no es igual, es un poquitico como opaca, como amarillenta, como oscura. Por el contrario, cuando estos supermercados son nuevos o que abren restaurantes nuevos, la luz es súper blanca, muy bonita, se ve todo como más grande, más limpio, así que eso es lo que queremos. Hoy en día estos bombillos no cuestan mucho cambiarlos, yo te recomiendo la luz que se llama Daylight, porque hay como tres tipos, una que se llama Soft Light, otra que es Warm Light, que es un poco como más amarillenta, así que puedes cambiar la luz en tu hogar y te aseguro que se va a ver tu casa más grande, más bonita y más fresca. A no ser que tú quieras un área en la casa como un poquitico más oscura, más romántica, ya aquí es otra cosa, pero eso lo podemos hacer con velas y con otras decoraciones, lamparitas y todo. Pero en general, la luz del techo debe de ser muy luminosa, muy brillante. Segundo tip, dale color a tu casa. Por lo menos escoge tres colores y que uno de estos sea el color de acento. No tengas miedo de darle color a tu casa, lo importante es que el color que tú escojas es el que a ti te guste. Y si no estás seguro o segura de qué color escoger, trata de ver los colores que están en temporada ese año. Trata de ver revistas, busca en internet más o menos muebles como los que tú tienes, a ver cuál color te llama más la atención y cuál te enamora, cuál te gusta al 100%, ese es el que debes de poner. Y si escogiste tres colores, pon uno como el color de acento. Por ejemplo, yo tengo mi color de acento, esta pared. ¿Y qué es el color de acento? El color de acento es el que se emplea para llamar la atención en un espacio y que se destaque en forma notable. Sobre todo cuando uno entra a una habitación o a una sala, a un comedor, es el color que más se nota y más llama la atención visualmente. Por lo general, cuando las paredes tienen colores de acento, estos son lugares que no son aburridores, sino que por el contrario, llaman mucho la atención y son lugares así muy notorios que alegran el espacio. En realidad, amigos, yo pienso que no tienes que poner el color de acento de colores primarios ni colores secundarios. Tú puedes usar también otros colores que son un poquitico más opacos o más neutrales, un color marrón, negro, gris, un color beige. También se te va a ver bonito dependiendo de los muebles que tengas también para que se resalte también estos colores, pero también es válido usar colores así. Tercer truco, equilibrio en la decoración. Con esto me refiero a la posición de las decoraciones y los muebles. ¿Los quieres poner simétricamente o asimétrico? Vamos a definir qué es simétrico. Simétrico es la igualación de posición de un grupo de elementos, por ejemplo, como las mismas sillas, todas de la misma forma, el mismo color y la misma posición. La simetría es como la perfección, que tiene que ser igual a la izquierda, igual a la derecha, pero tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en el aburrimiento, que fue lo que me pasó a mí cuando yo tenía los otros muebles de color café. Yo todo lo tenía así como puesto todo muy muy cuadrado, todo del mismo color, la misma altura, el mismo, y es lo que me pasó y tienen que tener cuidado. Y asimétrico es cuando la posición o los objetos no son los mismos, ni del mismo tamaño, ni la misma posición, sino que son diferentes a cada lado o en cada posición. Aquí, por ejemplo, en la sala yo tengo asimétrico porque las dos mesitas son de diferente forma, diferente tamaño y diferente estilo, aunque las dos tienen espejo y las dos son cromadas.
En cambio, acá para el sofá tengo los cojines arreglados en forma simétrica, dos a un lado y dos al otro. Ahora, para este otro lado también tengo una forma asimétrica porque estas dos sillas son de diferente forma, tienen otra tela y la posición que tienen, que son de ladito, es también asimétrico. Lo mismo sucede en las paredes, puedes poner varios cuadros de diferentes tamaños con diferentes figuras y también con diferentes colores, y esto es asimétrico. Y simétrico cuando pones los cuadros del mismo tamaño, en la misma posición, en la misma altura, ya aquí es a tu gusto lo que tú quieras escoger, pues tratando de no caer en lo aburrido. Porque el objetivo es darle equilibrio a la decoración o cualquier otro objeto, como también, por ejemplo, vemos aquí los platos que están distribuidos así en esta figura, porque hay en la parte izquierda una lámpara. Y mira qué lindo se ve, que le da forma a la pared, y esta es una forma asimétrica, muy divertida y llamativa. Cuarto tip para decorar es hacer que nuestro espacio sea acogedor. ¿Y cómo hacemos eso? Usando la naturaleza, poniendo plantas, cosas naturales, la madera y textiles. La naturaleza trayendo plantas a nuestra casa, plantas naturales, palmas de hojas grandes naturales, las puedes poner en un jarrón con agua, o incluso ahora en estos días están vendiendo muchas hojas y plantas y flores artificiales que lucen muy reales y se ven muy lindas también en las casas. Esto lo hace ver más acogedor. También, para que se sienta más acogedor un espacio, es usando cosas de madera, como una mesa de madera, una bandeja en madera o incluso alguna decoración de madera, hace que el espacio se vea más cálido. También los textiles de diferentes telas, como la seda, algodón, lana, piel, en los cojines, en las cobijas, en las alfombras, eso hace que el ambiente se sienta más cómodo y más confortable. Quinto, mezcla los estilos en la decoración. Esto se está usando en los últimos años, mezclar un estilo con otro, que antes era que no se podía. Pero si tú tienes alguna decoración de determinado estilo, puedes poner en tu decoración algo antiguo o algo vintage, se te va a ver muy bonito y llamativo. O por ejemplo, si vas a combinar un comedor, lo puedes hacer con dos estilos diferentes y también con dos colores diferentes. Esto resulta muy llamativo, muy divertido. Eso sí, nomás escoge dos estilos, no mezcles tantos estilos porque no se te va a ver bien. Con dos estilos es suficiente. Sexto tip, decora objetos en grupos, que este yo lo uso muchísimo aquí en el canal, es decora con objetos en grupo. Si tú tienes una bandeja, trata de poner tres cosas en la bandeja. Puedes poner un farol, un candelabro o una cerámica con cualquier figura, o puede ser una vela, puede ser una esfera decorativa. Lo mismo pasa con los libros. Si tú los pones tres libritos y encima pones también tres decoraciones, dependiendo del tamaño de los libros, puedes poner dos decoraciones o tres decoraciones, se te va a ver súper lindo. De igual manera sucede en el comedor.
puedes poner la bandeja, tres decoraciones, o si no, lo puedes hacer simétrico, puedes poner dos candelabros en el medio del jarrón, o por el contrario, un candelabro y dos jarroncitos, o tres jarroncitos, aquí ya depende de tu gusto, pero trata de siempre ponerlo agrupado porque se va a ver mucho más bonito. Y si es en una consola, mesa de entrada o chimenea, la puedes agrupar en los lados laterales, o en el medio, o tal vez si quieres en el medio y en los lados extremos, pero trata de usar una bandeja, libros, porque esto se te va a ver más bonito, le va a dar un poco de altura, o si quieres también cajitas de estas que vienen así decoradas con espejos, se ve muy elegante. Séptimo y último, inspírate. Creo que este es el más importante para motivarnos a empezar. Visita tiendas de decoración y mueblerías de lujo que, aunque no compres nada, te aseguro que saldrás con nuevas ideas y usarás cosas que ya tengas en casa o que podrás hacer con un DIY, o tal vez las puedas encontrar en otro lugar más económico o en tiendas de segunda mano. Otra cosa para inspirarte es navegando por internet. Busca diferentes estilos y colores. Te recomiendo Pinterest, Tumblr, o también busca en las revistas de decoración y así lograrás darte más ideas. Muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerda que aquí yo tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs. Los invito por allá. Espero que te hayan ayudado estos tips para que tú también decores tu hogar. Así que besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!